Comenzando por la Consejería de Economía y Empleo, señalarles o destacarles un expediente. Es un decreto que regula el reglamento de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de nuestra comunidad autónoma, en el que se fusiona el ente público de derecho privado Agencia de Inversión y Servicios, la empresa pública ADE Financiación y la Fundación ADE Europa. El objetivo de este reglamento es mejorar el servicio a empresas e incrementar su eficiencia reduciendo costes de funcionamiento. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles dos expedientes. El primero es una inversión que supera los 11 millones de euros destinada al suministro de vacunas para 2012. El objetivo es disponer de las dosis necesarias para vacunar a unos 105.000 niños de entre 0 y 14 años. El segundo, de esta misma consejería, es una inversión. El importe supera el 1.100.000 euros para una nueva resonancia magnética que se instalará en el complejo asistencial del Hospital Universitario de León en 2012. Cambiando de consejería y pasando a la educación, dos expedientes. El primero es una inversión, el importe algo más de 186.000 euros para los servicios de residencia y comedor de alumnos con necesidades educativas especiales de centros financiados con fondos públicos en Valladolid. En este curso se atienden a una media diaria de 32 escolares en nuestra provincia. Ya el último expediente, de educación también, se trata de una autorización. Hemos autorizado la implantación de 15 nuevas enseñanzas oficiales en las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y en la universidad privada, la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Estas enseñanzas, estas nuevas enseñanzas distribuidas en grados y másteres se van a ofertar en los cursos académicos 2011-2012 y 2012-2013.